Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yuzu, el emulador de Nintendo Switch para PC. Y en el día de hoy os traigo una cosa muy pero que muy chula. Os voy a enseñar a poner actualizaciones, ¿vale? Las actualizaciones de los juegos que juguéis en Yuzu, los juegos de Nintendo Switch. Pero aparte os voy a enseñar a descargar y a instalar mods, ¿vale? Para cambiar vuestros juegos, poner texturas super guays, no sé, poner cosas muy pero que muy chulas, randomizar los juegos de Pokémon, por ejemplo. Así que bueno, dicho todo esto, gente, espero que dejéis un pedazo de like y una suscripción porque me ha costado bastante de traer. Y si queréis más cositas relacionadas con mods, modificar juegos, etcétera, en Yuzu, pues dejar un pedazo de like, como ya he dicho, y apoyar un montonazo del canal y que lo vea yo en la caja de comentarios. Así que bueno, dicho todo esto, vamos con el vídeo. Bueno, gente, vamos allá. Aquí estamos en la carpetita de Yuzu, ¿vale? Vamos a abrir el Yuzu que justo os traje ayer. El vídeo os gustó un montonazo, así que muchísimas gracias, gente. Así que bueno, vamos a abrirlo. Yuzu Early Access. Y ahí está, vamos a ejecutarlo, perfecto, sin ningún problema, gente. Así que bueno, instalar actualizaciones es muy sencillito, no os las voy a poder dejar en la descripción porque obviamente pues el tema de videojuegos, actualizaciones, etcétera, que en todos los vídeos me decís, Rayi, ¿dónde descargo los juegos? Estoy cansado de decirlo, que no os lo puedo decir, ¿vale? Es muy sencillo poner xjuego.xci en Google, si es que no es tan complicado, pero no os puedo enseñar nada, ¿vale? Ni os los puedo dejar en descargas, ni nada de eso. Así que bueno, para instalar actualizaciones pues es muy, pero que muy sencillito. Simplemente le damos a File, Install Files to None, ¿vale, gente? Y yo os recomiendo tener en una carpetita las actualizaciones, ¿vale? Yo en esta carpeta, por ejemplo, tengo la actualización de Pokémon Mundo Misterioso, la de Pokémon Espada o la de Pokémon Let's Go, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle a la de Pokémon Let's Go Pikachu, le vamos a dar a instalar y nos dice que cero archivos han sido instalados exitosamente, ¿no? Porque yo ya lo tenía instalado, pero bueno, si vosotros no lo tenéis instalado, pues no pasa nada, os pondrá un archivo que se ha instalado exitosamente, de manera correcta. Así que bueno, como veis es muy sencillito poner actualizaciones, gente, las tenéis que descargar obviamente de Google, al igual que los juegos, como ya os he dicho, y simplemente con que le deis aquí, instalar y seleccionéis el archivo, pues ya se os instalará, ¿vale? Como veis aquí creo que no lo pone porque lo tengo quitado, pero si vamos a Properties, ¿vale? A Properties de... Espero que Brilla esté viendo este vídeo, no sé si lo estará viendo. Pues como veis aquí, en propiedades, ¿vale? Ya nos saldrán todos los mods y todas las actualizaciones que tenemos puestas, ¿vale? En este caso, pues tengo dos de randomización, que ahora hablaremos de ella, hablaremos de los mods y demás. Pero como veis, la actualización 1.0.2, pues ya está actualizada en Pokémon Let's Go Pikachu. ¿Qué queremos quitarla? Pues muy sencillo. La quitamos, le damos a OK, volverán a cargar todas las rooms y ya está, ya estará quitada. Cada vez que queramos poner un mod, quitar un mod, poner una actualización o quitar una actualización, pues simplemente con que le demos botón derecho y vayamos a propiedades, ya nos saldrá en la lista de mods que tenemos instalado y de actualizaciones y podremos poner las que queramos a nuestro gusto, gente. Entonces vamos con los mods, que yo creo que es algo que está muy pero que muy guay. Y vamos a elegir Pokémon Let's Go Eevee, ¿vale? Ya que el tema de los randomizados que he puesto, los de Pokémon Let's Go Pikachu no funcionan. Los dos que os vais a tener en la descarga de la descripción van a ser de Pokémon Let's Go Eevee, ¿vale? Os voy a dejar un pack de mods para Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Espada, Pokémon Escudo, además de para muchos más juegos, ¿vale? Ahora os enseñaré de dónde los he sacado, pero os los voy a dejar en la descarga para que los descarguéis directamente y los probéis, gente. Entonces, bueno, ¿cómo instalamos un mod? Pues es muy sencillito, ¿vale? Vamos a ir aquí a la pestaña de Google y como veis aquí, pues en esta... En esta página, ¿vale? Os dejaré los links en la descripción. Pues tenemos un montonazo de mods para un montonazo de juegos de Nintendo Switch, ¿vale? Eso es Hatsune Miku, Crash Team Racing Nitro Fuel, Luigi's Mansion 3, Mario Tennis, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, Sonic Mania, etcétera, etcétera. Entonces nosotros simplemente lo tendríamos que descargar, ¿vale? Se nos descargará un archivo RAR, lo extraemos. Entonces, por ejemplo, queremos un mod para Pokémon Let's Go Eevee. Pues vamos a abrir el Open Mod Data Location, que es pues la localización de donde tenemos nuestros mods, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí pues los mods, vosotros no tendréis nada, tendréis esta carpeta vacía, pero aquí tendremos que pegar los mods que tengamos. Entonces vamos a ir a la carpetita de Yuzu, donde yo lo tengo todo, ¿vale? Y como veis, pues yo tengo una carpeta con los mods. Aquí tengo pues una lista de mods de todos los juegos, ¿vale? Tenerlo lo más ordenado posible y eso será más fácil que lo encontréis, ¿no? Entonces vamos a abrir, yo que sé, por ejemplo, Pokémon Let's Go, ya que estamos con Pokémon Let's Go. Y lo que nos va a interesar sobre todo son las carpetas que sean Room, FS o XS. Os lo voy a enseñar ahora. Mira, vamos a ir a Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Mira, por ejemplo, esta es XFS, ¿vale? Como os estaba diciendo. Entonces, todas las carpetas que sean Room, FS
o XFS, ¿vale? Son las que os van a interesar. Entonces, en este caso estamos con Pokémon Let's Go, vamos al randomizer, gente, y esta es la carpeta que nos interesa. Pero ¿qué pasa? Que esta carpeta, ¿vale?, tiene que ir dentro de otra para poder ponerle nombre, ¿vale?, por así decirlo. Entonces, nosotros, si ya la tenéis así, ¿vale?, copiaríamos, iríamos pues a la carpeta que teníamos abierta, ¿vale? Vosotros la tendríais vacía, pero bueno, yo ya la tengo porque ya lo he probado, ¿vale? Lo pegaríamos, gente, y en este caso pues a mí seguramente me dirá que reemplace, ahí está, los archivos del destino. Así que bueno, los reemplazamos en mi caso, en vuestro caso no, porque la tendréis vacía. Pero bueno, ¿qué pasa si descargamos un mod, ¿vale?, de una de estas páginas, ¿vale? Como veis, tenéis aquí una página con un montonazo de mods de Pokémon Let's Go, ya los tendréis todos instalados. Deciros que habrá mods que sean compatibles unos con otros, habrá mods que sean compatibles con actualizaciones o no, y habrá mods que sean para Pokémon Let's Go Pikachu y otros para Pokémon Let's Go Eevee, al igual que habrá mods para Pokémon Espada y habrá mods para Pokémon Escudo. Así que todas estas cosas tenedlas en cuenta. No me digáis, Rayi, no me funcionan los mods, no me abre el juego, hay cosas que no son compatibles o no es el juego concreto, o incluso Yuzu puede fallar con el tema de mods, ¿vale? No es un emulador perfecto. Si tenéis una Nintendo Switch hackeada, pues estos mods os funcionarán todos, ¿vale?, si los ejecutáis en el juego adecuado y con la versión adecuada. Así que bueno, por ejemplo, descargamos de aquí un mod, gente, y me decís, oye, Rayi, pero es que el mod me ha venido en esta carpeta, ¿vale? Os ha venido simplemente esto, yo que sé, os habéis descargado el mod que sea, ¿vale?, una textura, lo que sea, y os ha venido en esta carpeta. Pues como os he dicho, gente, necesitáis un nombre, una carpeta que lo contenga, para que el emulador Yuzu os lo lea. Entonces, mira, lo voy a pegar aquí, ¿vale? Lo pegamos aquí sin ningún problema. Entonces, así, el Yuzu en principio no os lo leería, ¿vale? Tendréis el mod básico, o sea, esta es la carpeta con el mod dentro, pero así Yuzu no os lo leería. Voy a eliminar esto, que es de donde lo he sacado. Entonces, vosotros simplemente vais a nuevo, botón derecho, nuevo, carpeta, le ponéis el nombre que queráis, yo qué sé, este nombre mismo, lo ponéis aquí dentro y Yuzu ya os lo leerá, ¿vale? Entonces nosotros vamos a Pokémon Let's Go Eevee, vamos a Properties, a propiedades, con mi inglés de Harvard CT, y como veis aquí, pues ya lo tenemos puesto, ¿vale? Hasco, es el nombre que le hemos puesto a la carpeta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos mods de randomización. Deciros que estos mods, cuando vais a guardar dentro de Pokémon Let's Go Eevee, crashea el juego, ¿vale? Sí que funcionan, pero el juego crashea. Es una cosa que, como os digo, hay mods que funcionan y mods que no funcionan. Y pues, por ejemplo, este mod, ¿vale?, en Pokémon Let's Go Eevee, que es un randomizador de Pokémon Let's Go Eevee, pues cuando intentáis guardar la partida, crashea, así que no lo podréis jugar, ¿vale? Pero, por ejemplo, también os he dejado un mod, ¿vale?, de descarga, para randomizar Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que ese no crashea cuando guardamos. Y os lo voy a enseñar ahora mismo para que veáis que está bastante, bastante chulo, ¿vale, gente? Entonces, mirad, por ejemplo, vamos a Pokémon Espada, vamos a propiedades, ¿vale? Y vamos a ver todas las cositas que tengo aquí de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y como veis, tengo un montonazo de mods puesto, además de la actualización 1.1.0. Entonces, yo os recomiendo casi siempre que, por ejemplo, estos tres mods, ¿vale?, sí que son compatibles entre sí, sí que los he probado. Pero el de randomización y el de actualización, ¿vale?, estos cuatro son compatibles, pero el de randomización no es compatible con la mayoría, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, como he dicho antes, las tenéis que tener en cuenta. O, por ejemplo, aquí, ¿vale?, en esta página que también os dejaré en la descripción, tenéis mods súper chulos. Os digo que una vez, mirad, fijaos, Zacian y Zamazenta como los perros legendarios. Fijaos cómo molan los colores y todo. Mirad, aquí hay un mod que me ha hecho mucha gracia, que es la fusión de Rattata con Eternatus, ¿vale? Han funcionado aquí a Rattata con Eternatus, aquí tenemos a Rattata Shiny fusionado con Eternatus, pero es que fijaos, si entramos aquí, vemos como un Caterpie que se ha fusionado con, es la skin de un Caterpie, ¿vale?, pero en un Gyarados, que es bastante graciosa. Esto es un Machamp dentro de un Dios mío, de un Regigigas, que perdonadme que me quedo sin voz, y Eternatus con Rattata. O sea, fijaos que hay mods de toda clase, ¿vale? En esta página hay un montonazo de mods que están súper chulos. Como estáis viendo, pues aquí, pues mira, el estilo de pelo de Shizuka, ¿vale? O sea, súper gracioso, gente, muchísimas cosas. Mira, por ejemplo, este está bastante guay, que es los Pokémon que tienen Shiny Lock en el juego, ¿vale? Pues vosotros lo podéis quitar, entre comillas. Vosotros ponéis este mod, entonces un Pokémon que tenga Shiny Lock, que no lo podéis tener Shiny en el juego, pues gracias a este mod sí que lo podréis tener Shiny, sí que lo podréis Shiny, ¿vale? Por aquí vemos los perros legendarios, por ejemplo, la Zamazenta, aquí hacer ahora y todo eso. Y está muy, pero que muy chulo. Así que bueno, os voy a poner simplemente el de randomización para Pokémon Espada, para que veáis un poco cómo funciona y vais a ver que mola un montonazo, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejar que cargue sin ningún problema, ¿vale, gente? Y nada, lo abrimos Pokémon Espada y
vemos un poco. Ya sabéis que los FPS en Pokémon Espada pues no son los mejores. En Pokémon Let's Go sí que va prácticamente perfecto. Me molaría enseñároslo, pero como no funciona Ikrasia y demás, pues vamos a enseñar mejor el de Pokémon Espada y todo esto. O sea, sí que funciona en Pokémon Let's Go Eevee, el de randomización, pero no os va a dejar guardar. O sea, os va a dejar jugar el juego randomizado, pero no os va a dejar guardar. Así que, en fin. Todo esto, gente, tener en cuenta también el tema de save files, compatibilidades y todo eso. Porque os digo que a lo mejor ponéis un mod y por poner ese mod os toca empezar una partida nueva. Cosas así, gente. Así que no son perfectos los mods. Son cosas que modifican el juego, las texturas, etcétera. Así que en Yuzu algunos nos van a funcionar bien, otros no serán compatibles entre sí. Todas estas cosas tenéis que tenerlas en cuenta. Pero deciros que está muy guay, ¿no? Cuando ya estamos cansados de un juego, ya lo hemos exprimido al máximo, pues el poder modificarlo, meterles cosas chulas, yo que sé, randomizarlo de una manera muy sencilla, que no tenéis que hacer nada. Si queréis que os traiga cómo randomizar un juego para Yuzu, me lo decís, ¿vale? De Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Espada y Escudo, os lo traeré el tutorial, pero os digo que eso mucho más tedioso que descargar un randomizado que ya viene hecho, ¿no? Aún así, el randomizado que ya viene hecho siempre va a ser el mismo randomizado, y el randomizado que hacéis vosotros pues siempre va a ser diferente, ¿no? Entonces aquí, como podéis ver, pues ya empieza Tiroque, creo que sí que sale en esta ruta, en el juego normal, pero como veis aquí un Bunnelby que no sale en esta ruta, aquí un Minchino que tampoco debería salir en esta ruta, o sea, todo esto, gente, como podéis ver, pues ya se va viendo el randomizado, ¿vale? Ahí vemos un Wynaut, a ver si sale algo más así diferente. Fijaos un Remoraid, ha pasado un Remoraid nadando, el pobre que no sabía ni cómo pasar nadando. En fin, como veis, pues todo randomizado, ¿no? Vamos a entrar, yo que sé, no sé si los, bueno, contra esta entrenadora, vaya por Dios, que ya peleé. Entonces, los entrenadores creo que también están randomizados, como veis aquí, pues un Baltoy, por ahí por la hierba, bueno, es un Baltoy, ¿esto qué es? Un Spinda, no sé qué Pokémon es, voy a entrar al encuentro, como veis, por los FPS en Pokémon. Ah, mira, un Togepi. Bastante curioso, gente. Entonces, como veis, está muy pero que muy guay todo el tema de mods. Tenéis un montón a vuestro alcance. Tenéis las páginas donde he encontrado todos los mods en la descripción. O sea, tenéis un montón de cosas, gente. Espero que los disfrutéis. Dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita si queréis más temas de mods y todo esto. Y no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!